mascotas en Hola Honduras. ¿Sabías que si tienes un perro, puede que en algún momento te plantees que este tenga alguna descendencia? Si has decidido que ya es el momento de cruzar a tu perro o perra, nosotros te adelantaremos lo que supone una gran responsabilidad. No solo por las posibles complicaciones de salud de los perros, sino porque los cachorros necesitan tener un lugar en el que vivir y en el cual sean cuidados y respetados, puesto que el abandono de estos animales es un problema alarmante a nivel mundial. Además, hay que tener en cuenta que vender perros sin permiso oficial del criador y otros animales es ilegal en muchos países y también existen muchas otras consecuencias negativas. Bueno, así tal y como lo menciona la nota introductoria, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que muchas personas han preguntado a través de las redes sociales, y esto es acerca del cruce entre las mascotas. Si usted tiene alguna mascota y lo quiere cruzar, aquí tenemos al experto en el tema, al doctor Alan Erra. Muy buenos días, doctor. Muchas ¿qué tal gracias, está? Evelyn, un placer. Bueno, Angélica. Perdón, Angélica, comentando eso. Angélica, bueno, primero que nada, un tema sumamente importante. Como lo decía en la nota, antes de un cruce se debe de tener en cuenta muchos factores. Primero que nada, organizarnos si realmente queremos cruzar, en este caso, nuestras mascotas. Ver qué vamos a hacer con los cachorros. También a la hora del cruce se debe tener en cuenta muy importante la edad y las razas de perros que se van a cruzar, porque no vamos a cruzar una perrita muy joven, porque no va a ser un parto muy bueno. Las hembras se deben de cruzar, Evelyn, y los machos, en este caso, del año y medio en adelante. Del año y medio. Le volví a decir a Evelyn, Angélica, sí. Perdón. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que se deben de cruzar del año y medio de edad en adelante. A la hora de hacer un cruce, tenemos que tener el espacio donde vamos a tener, hacerle un nido para... en el futuro, que es cuando ya vayan a nacer los cachorros, los cachorritos, se estén bien en un lugar acondicionado. Muy importante llevar la hembra. Cuando empieza el celo, es cuando le vemos que se nota la primera manchita de sangre. Y la partecita de la hembra se le va a inflamar. Entonces ya decimos que estamos en la época que la hembra se puede cruzar, y es cuando está en celo. La hembra debe llegar, ir, llevarla donde el macho del día 10 al día 14. Supongamos, si la vemos que empieza a sangrar el primero de febrero, los días claves son el día 10, el día 11, 12, 13 y 14. Esos son los días que se deben de llevar donde el macho. Tratar de hacer un cruce que no sea irresponsablemente, porque la gente tiene la creencia que cada vez que lo agarre el macho a la perra va a ser un cachorro, ¿no? Con una o dos veces que el macho salte a la hembra, con eso ya es suficiente para tener una camadita de cachorros. De cachorritos. Doctor, usted mencionaba algo muy importante. ¿Se debe llevar a la perra a donde el perro? Correcto. ¿O cómo debe ser? ¿En qué ambiente se tiene que dar? Bueno, primero que nada, lo más importante es llevarla donde el macho, porque las hembras a veces son más dominantes en la casa de ella. Entonces se debe llevar donde el macho y tratar de que esté en un ambiente adecuado, que no haya muchas personas al alrededor, que no hayan objetos. Como se miraba en el video. Exacto, que no hayan nada más que estén los propietarios, digamos, de los perros. Evitar que hayan lugares que se puedan golpear los animales, láminas de zinc, en un lugar, un ambiente agradable, por decirlo así. Una vez que ya se realice el cruce, es muy importante llevarla donde el médico veterinario un mes después de que haya sido el cruce, para un chequeo, se podría decir prenatal. Okay. Ya el médico veterinario, cuando se ha cruzado una hembra, él la puede palpar externamente y ya le puede decir al propietario si realmente está embarazada. También, Evelyn, tenemos los métodos, por decirlo así, que es el ultrasonido y también el método de una radiografía. Pero esto siempre y cuando debe ser supervisado por un médico veterinario. ¿Las perras deben criar una vez en la vida?
Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Muy importante esa pregunta. Figúrese que es recomendable por lo menos que las hembras se crucen una vez en la vida. Hay personas que nunca cruzan sus perros, no sucede nada. A veces hay teorías que dicen que si no se cruza le va a dar cáncer, cuestiones en las mamas, pero no, esto es prácticamente suerte de la hembra si va a tener esto o no va a tener, pero sí es recomendable cruzarlo por la mente una vez en la vida. Y no importa la edad de la cachorra, es decir, si la cachorra es de raza muy pequeña o raza muy grande. No, la edad siempre es muy importante, del año y medio de edad en adelante. Más o menos estamos hablando del segundo al tercer celo, cuando ya la hembra está en ese periodo, ya se puede cruzar. No importa si es muy pequeña, si es si es una chihuahua, un doberman. Correcto. De raza grande, raza pequeña. No, ninguna, no, la raza no interesa, sino lo que nos interesa en este caso es que las cruces sean de las mismas razas. Por ejemplo, una chihuahuita con un chihuahua, un doberman con un doberman, un cocker con un cocker. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces se puede llegar a ver cruces indeseados, como decimos. Por ejemplo, que a una cocker la salte un perro más grande, en caso un pastor alemán o un rottweiler. ¿Podría ocurrir algún riesgo? Correcto. Estos son embarazos de riesgo. Entonces, cuando hay estos embarazos, a veces la gente le puede pedir al médico veterinario. Hay métodos para interrumpir estos embarazos. ¿El embarazo no deseado? Exactamente. Hay métodos, se pueden utilizar cierto tipo de medicamentos para inducir a que no haya prácticamente se induce un aborto. Ahora, lo más recomendado es hacer el cruce entre las mismas razas, porque se da el caso que a veces en nuestras casas tenemos una hembra y tenemos un macho distinto a la raza que tenemos de la hembra. Entonces, en este periodo de celo tenemos que tener mucho cuidado. Lo más recomendado en estos casos es tratar de separar a uno de los dos. Por ejemplo, si tenemos una perra cocker en celo y tenemos un doberman, un pastor alemán, lo más recomendado es, si la queremos cruzar, que sea con un cocker y separar al perro. Oh. Porque cuando una perra está en celo, el macho de la casa se vuelve, como decimos, como loco. Entonces hay mucho riesgo de que la salga. Se tienen que separar, entonces. Se tienen que separar. Ok, al momento de la inseminación artificial, es un tema que muchas personas tocan o abordan. ¿Cómo se realiza este proceso, doctor? Bueno, la inseminación artificial es un método que hay una recolección de semen del macho con ciertos instrumentos que deben ser lo más que se pueda realizados por un profesional de la medicina veterinaria. Este tipo de recolección de semen se penetra, se introduce, por decirlo así, en la vaginita de la hembra. Esto ya tiene que ser por una persona especializada para que logre insertarle o ponerle, digamos, ahí los espermatozoides del macho y ver si ya la hembra queda preñada. Ahora, lo más correcto sería hacerlo por método natural, pero hay ciertas razas, por ejemplo, los bulldog o a veces estos perros bully pequeños que son muy cabezones, muy pesados, a veces ocupan lo que es la inseminación artificial. Pero yo siempre le recomiendo tratar de que sea producida, hecha por un médico veterinario. Ok, ¿cómo se prepara el parto, doctor? Bueno, primero que nada, el embarazo de una hembra dura de 58 a 64 días máximo. Si ya pasa de 64 días, tenemos que buscar ayuda. Lo más recomendado es llevarla ante el médico veterinario. Si ya el médico le constató que el perro, la hembra en este caso, está preñada, entonces él le va a dar cierto medicamento. Recordemos que es un animal que va a estar con unas crías adentro. Hay que darle vitaminas, calcio muy importante, tenerlo en un ambiente adecuado, hacerle un nido o una paridera, como decimos, para estar ya antes de que en tal fecha va a parir la hembra. Porque ciertas hembras a veces ocupan ayuda. Recordemos que a veces hay hembras que son primerizas y la primera gestación es un acontecimiento nuevo para la perra. Hay perras muy nerviosas que a veces pueden tener problemas en lo que es el parto. Entonces, buscar ayuda de un médico veterinario. Pero
Si la perrita está bien desparasitada, bien vacunada, con unas vitaminitas que hayan sido recomendadas, en un ambiente normal, limpio, entonces por lo general estos animales no tienen problemas para parir. Ok, doctor, pero invitamos a todos nuestros televidentes a que hagan sus comentarios a través de nuestras redes sociales, a nuestro número de WhatsApp al 3182-4375, que nosotros aquí le vamos a aclarar todas nuestras dudas. Doctor, si el parto no va del todo bien, y una cría no reacciona, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe realizar unos primeros auxilios? ¿Cómo se realiza esto? Bueno, primero que nada, la naturaleza es tan sabia, Angélica, que por lo general las hembras paren sin problema, pero se han dado muchos casos cuando un cachorrito nace, como decimos, medio muerto, como dice la gente. Si uno le va a ayudar, lo primero que se puede utilizar, si hay unos guantes a mano, ayudarle a la hembra a extraerlo, quitarle la mucosidad o la placenta, especialmente de la zona de la carita, limpiarle bien las fosas nasales, aspirarlo con, hay unos aspiradores de bebé que se usan para los moquitos, esos se pueden aspirar los mocos de la mascota, frotarlo muy bien con periódico, con papel periódico, ponerlo un poquito boca abajo y frotarlo para estimularle que empiece a respirar y ponérselo a la madre. Hay un mito que dice que cuando uno toca las crías, la mamá las va a aborrecer. No, la hembra lo acepta y ponérselo, porque realmente la madre es la que tiene que tener ese instinto a la hora del parto, de realizar todo. Ellas cortan el cordón umbilical, ellas quitan toda lo que es la placenta. Muy importante, Angélica, la placenta, por lo general las hembras se las comen, eso es un gran nutriente, trae mucha proteína. La gente dice, uy, qué asco. ¿Qué? No, pero eso es normal, dejar que la hembra se coma la placenta, eso es muy normal. Doctor, los días posteriores al parto son fundamentales tanto para la mascota y para las crías. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué control debemos seguir al momento? Correcto, muy bueno. Primero que nada, cuando ya estamos con los cachorritos, debemos de ver, calcular o estar. Hay personas que tienen una pesa para estar pesando los cachorritos para ver si realmente están amamantándose. Es muy importante lavarse las manos, tocarle el pezoncito a las hembras y ver si hay secreción de leche, porque si están con secreción de leche, lógico, es la fuente de alimentación para la mascota. Estarle chequeando, poner a los cachorritos que mamen todos. La naturaleza es tan sabia que a veces los más grandes desplazan a los más pequeñitos. Recordemos que las tetitas de atrás son las tetitas que tienen más leche y los más vivos. ¿Y si esas aún no sale la leche, doctor, qué se debe realizar? Ahí tenemos que llevarla donde un médico veterinario para que le aplique un medicamento que es la oxitocina para estimularle lo que es la secreción de leche. Y muy importante, Angélica, es darles calcio a las hembras cuando están embarazadas para evitar una eclancia. ¿Antes o después? Antes y después. Por lo menos un mes después de que la perra esté dando de mamar, la hembra debe de estar consumiendo calcio. ¿Por qué? Porque el calcio de la sangre se les puede bajar, entonces son las famosas eclancias. Y a veces la gente no cree que la perra está intoxicada, porque la perra empieza a temblar mucho y creen que están intoxicados, y lo que es que ha tenido un bajón de calcio en la sangre. Entonces lo más recomendado es tratar de darle antes del parto, cuando ya está embarazada, y después del prenatal. Parto, un prenatal y un postnatal, darle calcio todos los días. Así es, doctor, pero hay algo que a muchos nos llama la atención, y es que así como existen criadores responsables, también están los irresponsables. Correcto. Y es lo que ocurre cuando cruzan a un perro que son hermanos, a una perra y a un perro. Correcto. ¿Qué sucede, doctor? Bueno, primero que nada, usted acaba de decir una muy cierto, no se deben cruzar entre hermanos. Se permite entre padres y hijos, pero lo más recomendado son cruces de que la consanguinidad no sea tan estrecha. Tratar de hacerlo lo más conscientemente, evitar estos cruces, porque a veces salen, no es que van a salir animales, como dice la gente, monstruos, no, pero psicológicamente pueden salir animales afectados, muy agresivos o sumamente, a veces, muy problemáticos. Entonces estos cruces
no se deben de recomendar. Una cosa muy importante es tratar de que los cruces sean lo más responsablemente realizados, porque a veces la gente cruza los animales, se dan el caso que después no saben qué hacer con los cachorritos, los andan regalando, a veces a personas que tal vez no pueden criar animales. Se ha dado el caso, parece mentira, pero a veces hasta en muchas clínicas veterinarias nos van a dejar mascotas abandonadas, pues. Y esto no es correcto. No es correcto. Esto es un proceso que tiene que llevar bastante responsabilidad. Pero nos comentan que tenemos un comentario a través de las redes sociales. Nos dicen, hola, buen día, está interesante el tema. Hace una semana mi perrita parió y tuvo un cachorro deforme. Miramos la imagen. Doctor, sí. ¿Qué aprecia usted en esa imagen? Bueno, aparentemente... ¿A qué se debe? Aparentemente como que lo tuvo prematuro. Pareciera porque me parece que no está muy formado lo que es la zona de los ojos, de los ojitos, o si lo parió, si tuvo una malformación. Bueno, primero que nada, parece que sí lo tuvo en tiempo adecuado, pero sí, ahí hay una deformación en lo que es la zona de la carita. Puede haber sido por falta de vitaminas. A veces se cometen los errores que cuando las hembras están embarazadas se aplican cierto tipo de medicamentos que no son adecuados. Hay mucho medicamento que puede influir en los cachorros. A veces las desparasitaciones hechas por alguien que no tenga experiencia o que no sea un médico veterinario, cierto tipo que de son compradas en algunas agropecuarias, correcto, ¿verdad? Cierto tipo de medicamentos que le hayan aplicado, a veces por falta de vitaminas, a veces por falta de minerales, tal vez un ambiente que no haya sido el adecuado, un golpe. A veces las personas no se dan cuenta que las perras están embarazadas, les pueden producir hasta, parece mentira, sí, ciertos baños con ciertos productos, especialmente cuando se tratan de usar un producto no adecuado contra pulgas y garrapatas, o las famosas inyecciones que muchas personas compran para aplicarles para que no tengan garrapatas. Estas pueden influir en los embarazos. Así es, lo más recomendable es llevarlo al veterinario, claro. También a nuestra televidente, pero tenemos más mensajes a nuestro número de WhatsApp y aquí nosotros le damos lectura. Buen día, consultar al doctor Alan, ¿hasta qué edad máximo se puede cruzar una perrita? Bueno, primero que también nada... También tenemos otro. Perdón. Buenos días, tengo una perrita Terry, ella tiene 2 años, tiene como sarna y me la recetaron sanisarna. Es un spray, pero no le llegó. ¿Qué otro medicamento me recomienda? También tenemos otro mensaje. Vamos a ver si nuestros compañeros nos ayudan. Doctor, dos perros, si son hermanos y se han crecido juntos, ¿se pueden cruzar o nacen los perritos con defectos? Ahí está lo que mencionábamos. Así que nos puede dar las respuestas a estos okay, mensajes. Primero que nada, las perras se deben de cruzar máximo a los 8 o 9 años de edad. Ya de 8 a 9 años de edad ya son embarazos de riesgo. Oh. O sea que evitar estas cruces. La otra que dice que tiene un problema de sarna. Hay ciertos medicamentos. Ahora, yo le recomendaría que lo lleven de un médico veterinario para que le hagan un raspadito de piel para ver qué tipo de sarna hay, porque puede ser un tipo de sarna que no le están dando un tratamiento recomendado, por eso no se le cura. Lo más recomendado es que lo lleve para que le hagan un raspadito de piel, y ahí le van a dar un resultado. Un diagnóstico preciso de qué tipo de sarna es, puede que no sea sarna. No, pues. En cuanto a los dos cachorros que dice que son hermanos y que han crecido juntos, habría que ver hasta qué edad tendrían, porque si no se han cruzado en los dos primeros años, a veces parece mentira, Angélica, la hembra no permite que el macho, siendo hermano, la salte. Sí. Algo muy natural. Muy natural. Pero lo más recomendado es que no se crucen entre hermanos. Bueno, así es, doctor. Este ha sido un tema muy importante. Gracias por las respuestas a nuestros televidentes. Pero hemos llegado al final de nuestra programación. ¿Cuál es su comentario final acerca bueno, de eso? Bueno, primero que nada, tratar de hacer los cruces lo más adecuadamente que se pueda. Analizar bien la situación, no andar cruzando los perros por cruzarlos. Responsabilidad ante todo. Exactamente. Es lo más adecuado. Si ya sale la perrita embarazada, dale los medicamentos necesarios que se ocupen.
en este caso, y llévelos de un médico veterinario para que se los estén chequeando. Así es, ¿cómo lo encontramos, doctor? Bueno, estamos en Veterinaria La Mascota, en el barrio La Guadalupe, tercera y cuarta avenida, un horario de 8 a 12, de 2 a 6, y estamos para servirle en lo más que podamos. Bueno, así es, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. El día de hoy hemos llegado al final de nuestro programa, será hasta mañana en punto de las 6:45. Usted quede en sintonía de Café Caliente, nos vemos.